Gafes Candelas Breogán rompió su mala racha ante un rival directo por la permanencia. Un UCAM Murcia que cayó en Lugo por 77-73. Y eso que los de Sito Alonso empezaron dominando el choque. Con los triples de Sadiel Rojas y los puntos de Booker. La reacción local llegó de la mano del mejor hombre del partido, Volodymyr Gerún. El ucraniano firmó una gran actuación con 20 puntos, 10 rebotes y 37 de valoración. Pero Gerún no estaba solo en la pintura. Y la aparición de Alec Brown dejaba por delante los de Nacho Lezcano el descanso, 36-34. El norteamericano acabó con 13 puntos y 12 rebotes. En la segunda mitad, los murcianos volvieron a tomar el control del partido, creciendo desde la defensa. Taponazo de Manuel Cate, que los árbitros dieron por bueno tras consultar el instant replay. Pero la igualdad no se rompió hasta el último minuto, y ahí apareció Salvarco, que con 5 puntos consecutivos dejó la victoria en paz a los deportes. Séptimo triunfo de la temporada de Cafés Candelas Breogán, que deja ya a 2 victorias la zona de descenso.